Final abierto, programa número 23 de este ciclo 2013 con dos diputados nacionales. La diputada Claudia Giacone de la ciudad de Casilda, del Frente para la Victoria de aquí en la provincia de Santa Fe, pensando cómo recomponer el peronismo, la candidatura de Jorge Obey de cara a las elecciones del 27 de octubre, luego de haber tenido una elección en las PASO mala o floja ese espacio político. También Juan Carlos Abalza, diputado del socialismo, muy activo en dos discusiones que se vinieron dando en la Cámara de Diputados en estas semanas, que fueron aquella del mínimo no imponible y también de la reapertura del canje de deuda externa. Giacone Abalza, aquí en Final Abierto. La campaña electoral de cara al 27 de octubre ya empieza a tomar fuerza en la provincia de Santa Fe y todo el país. Para eso, para empezar a hablar de lo que se viene, trajimos hoy aquí a Claudia Giacone, diputada nacional, una mujer de la ciudad de Casilda, que ahora va a jugar un rol muy importante en la Cámara de Diputados, el sector del rosismo, justamente porque Agustín Rossi ha pasado a ser ministro de Defensa y el rosismo en la Cámara de Diputados va a necesitar de algún modo una expresión más fuerte a través de, en este caso, tu presencia. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. No, gracias a vos, Rodolfo, como siempre, por invitarme. Bueno, decíamos eso, ¿no? Se viene la campaña electoral, empieza a pensarse en el 27 de octubre, el peronismo se recompone, hizo una elección floja, o más floja de la que esperaba en las PASO, 21 puntos es menos de lo que se esperaba, pero a ver, ahora parece que los sectores que estaban un poco dispersos por lo menos acuden a una mesa común, se reconfigura la jefatura de la campaña en la cabeza del candidato principal, que es Jorge Obey. No sé, ¿eso cómo lo ves como perspectiva? No, muy buenas, sin duda, muy buenas. Hubo una buena reacción, ¿no? Creo que primero hay que asumir un resultado que no era el esperado. Si bien todos sabemos, porque lo vimos previo a las PASO, como no teníamos una interna, no hubo la misma intensidad, ¿no?, de campaña. Creo que muchos nos abocamos a todos los compañeros en los distintos territorios que tenían interna. Y bueno, no hubo una intensidad de campaña como se podía pensar si hubiéramos tenido una interna en las PASO. Creo que se esperaba un resultado distinto. Al no ser así, la reacción fue muy buena. Primero de autocrítica y de llamar a todo el espacio del peronismo, realmente a todos, esto doy fe, primera reunión en Santa Fe, luego en Rosario, con todos los diputados provinciales, nacionales, senadores, presidentes comunales, intendentes. Creo que todos estuvieron en el nuevo armado del comando electoral, que va a estar en la figura de Mario Lacava, es de estrecha relación de confianza con Jorge Obey. Un hombre histórico de Obey, ¿no? Claro, del obeidismo. Y bueno, me parece que el actos de lanzamiento que se vienen haciendo fue el viernes pasado en Rosario, en el espacio de La Corriente. La semana pasada en Caseros, con todo el Frente para la Victoria de Caseros, que bueno, Jorge Obey no pudo estar, pero va a estar próximamente, todo el departamento San Lorenzo, los distintos espacios se están moviendo. Creo que bueno, son indicadores que empieza una campaña distinta, una campaña con más presencia, con más herramientas también, ¿no? Claro. Porque no hubo tantas herramientas, llámese afiche, pasacalle, presencia. Decíamos Claudia Giacone del espacio de Agustín Rossi. Bueno, Agustín, con su larga trayectoria en la Cámara, de presidente del bloque, de algún modo había marcado un estilo, había hecho una huella ahí, ¿no? Ahora la presidencia del bloque cayó en manos de Juliana Di Tullio, una mujer muy joven. ¿Cómo estás viendo esa circunstancia, digamos? No de la perspectiva de género, porque bueno, este no es un programa para venir a hacer este feminismo, pero digo, ¿cómo te sentís, digamos, un poco interpelada por ahí a ocupar un rol de la provincia de Santa Fe más activo, a pesar, obviamente, no es que la provincia de Santa Fe no tenga otros diputados de tu espacio, pero digo, en lo personal tal vez
está llamando a tener, no sé, más actividad, digamos, ante la ausencia de Agustín. ¿Cómo lo ves? No, nosotros siempre tuvimos mucha actividad al lado, sí, de Agustín. Lo que pasa es que, claro, hoy se corre a un lugar que, primero debo decir esto, de nosotros lo vemos a Agustín muy contento. Digamos, lo que en principio cualquiera decía, uy, lo corrieron de la campaña, en realidad, personalmente, uno tiene charlas en confianza con él y está muy feliz de tener un desafío como este. Es un ministro de la Nación, el único ministro santafesino que tenemos. Está en un gabinete chiquito, de la mayor confianza de la presidenta. Le ha dado dos líneas de trabajo. El desafío de las Fuerzas Armadas vinculadas a la sociedad con esta Secretaría de Emergencia, muy interesante, un rol de reivindicación con la gente, con la comunidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas después de todo lo que pasamos, y otra línea que se vincula con la cuestión de defensa de nuestros recursos naturales, ¿no?, de nuestra soberanía, y a la vez de participación en la política industrial, ¿no? Cuando vemos que, bueno, empiezan a reactivar en Fray Luis Beltrán la fábrica de chalecos antibalas, empezamos a el ejército a participar de lo que es las vías en el ferrocarril, digamos, un protagonismo de nuestras Fuerzas Armadas también en el aspecto productivo, ¿no?, que siempre fue con el INVAP, muy interesante a la hora incluso de desarrollos tecnológicos, científicos muy interesantes de nuestra industria, bueno, en naviera, pesada. Creo que, bueno, lo que había sido nuestra fábrica de aviones, que terminó por desarmarse todo en los 90. Creo que son dos desafíos hermosos que él siente que en estos dos años puede llegar a ser una gran gestión en un lugar del Ejecutivo que él no había tenido. Y nosotros también tenemos un rol fundamental, porque nosotros defendemos las políticas públicas desde, no la especulación, desde la convicción. Creo que Rossi en esta provincia lo que ha desplegado, no debe haber pueblo o ciudad que no tenga militantes o dirigentes que responden a este espacio, que lo hagan incondicionalmente, ¿no? En las buenas, en las malas, cuando nos va mal, cuando nos va bien. De hecho, el viernes todos los compañeros, nos ha tocado vivir años pasados muy difíciles, una zona muy difícil, y sin embargo están todos encolumnados, y mirá que no está él en la lista, y están todos encolumnados queriendo trabajar por este proyecto. Nosotros sentimos que se pone en juego un proyecto más allá de cuestiones que también vemos que hay que corregir, que de hecho la presidenta está corrigiendo y lo está haciendo en el marco de un diálogo con muchos sectores, pero que tenemos que defender, porque realmente están en juego. Están en juego cuando uno ve, cualquiera sea de los opositores que están dando vuelta, algunos lo esconden más y otros menos. Pero cuando uno ve que vamos a volver a estudiar las AFJP, que vamos a volver a endeudarnos, que esto de las paritarias, porque ahora nos corren por izquierda con que el mínimo no imponible se ajustaría cada 6 meses, cada 3 meses, una cuestión de corrernos por izquierda, como me acuerdo en la ley de extranjerización de tierra, nos pedían la reforma agraria. Y cuando tuvieron 2 años, la mayoría en la Cámara no pudieron sacar nada, ¿no? Una mínima decisión como la que sacamos con la extranjerización de tierra. Claudia, volviendo un poquito a la provincia, a ver, ¿cómo decís este proceso de Miguel del Ser, que vuelve a capturar una cantidad de votos que son de origen de algún modo peronista? Ese proceso, esa cosa discursiva de Miguel del Ser, ¿cuál es la cuestión ahí? ¿Cómo interpelar eso, digamos, en el sentido desde la perspectiva del kirchnerismo? ¿Por qué logra un discurso que pareciera de una procedencia muy distinta, sin embargo contener a una cantidad de votantes que se presume, por ejemplo, votaron a la presidenta en el 2011, ¿no? Ese tema vos venís de una ciudad, nos interpela realmente. Vos venís de una ciudad intermedia donde un poco eso se debe ver por ahí más cara a cara que en la ciudad grande, que uno dice, bueno, ¿dónde está esta gente que votó? Es como más impersonal. No, sí, vemos más o menos. Del Cel tiene dos vertientes que abrevan a su candidatura. Una muy popular,
una muy popular, de base de barriada, popular porque lo quieren, porque es un cómico querible y porque en las legislativas es como que bueno, no pasa nada, ¿no? Con que es un voto útil más que nada. Y de simpatía también, ¿no? Y otra de la antipolítica, un voto de extrema derecha que es la antipolítica, que castiga a la política, castiga por igual, ¿no? Al peronismo, al kirchnerismo, al socialismo. Entonces creo que nosotros nos hace, nos interpela, como te decía, y nos hace pensar estrategias de llegada, porque en realidad, bueno, esa simpatía que se le puede tener es imposible de obstaculizarla, ¿no? Claro. Pero lo que nosotros decimos es que es un dirigente político que tiene expresiones, que si tiene que definir políticas públicas realmente, yo dudo de que sean en bien de la trata de personas, de la violencia de género, de la discriminación, y te digo así tanta cosa, hasta llegar al punto de no saber ni tener una postura con el canje de deuda de los fondos buitres, ¿no? En ese reportaje escandaloso con Novarecio, que bueno, che, ya casi sos gobernador, vas a ser diputado, mínimamente, esto cosa de que yo la política no me interesa y hago un chiste, está haciendo un llamado de atención. Nosotros tenemos que esforzarnos y multiplicarnos para que ese mensaje de lo que está en juego, y vuelvo a decir, ¿qué está en juego? No es que si entra Obey son dos y entran tres, y está en juego un proyecto de país que amplió derechos, que conquistó más beneficios para la mayoría de los argentinos, que en realidad está boicoteado por los poderes concentrados que siempre gobernaron. Puntos más, puntos menos. Y votar alegremente a alguien porque me hace un chiste y es simpático o porque quiero castigar a la política, no es el camino. Y en eso creo que nosotros hemos fallado y tenemos que trabajar más. Gracias, Claudia. A vos.